Kraus is dead. Really? Leon doesn't die easily. That's fine. We can use him to clean up Sadler for us. We'll let them fight it out. Neither one of them will manage to come out unharmed. Easier said than done. Either way, it's your job to clean up what's left of them when the fight is over. Don't forget who is running the show. Whatever happens, we can't let either of them live to see tomorrow. Our goal is to retrieve the sample. Take out anything that might interfere with our plans. Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar, bienvenidos al último capítulo de Separate Ways, Caminos Separados. Ya sabéis, ese modo de juego, esa expansión a la historia que jugamos con Ada y que podéis encontrar en el Resident Evil 4, la versión de PlayStation 4. Bueno, también ha salido en otras plataformas, Switch, Xbox, PC, que bueno, viene a mostrar un punto de vista distinto de la aventura jugando con Ada, ¿eh? Es un modo que apareció originalmente en PlayStation 2 y después se ha mantenido en otras versiones. Bueno, nos hemos quedado aquí en el último capítulo, vamos a continuar. Tenemos aquí a nuestro amigo el buhonero. Bueno, tiene para comprar, pero primero hay que vender, ya sabéis cómo funciona esto, ¿no? Lágrimas índigo, nos deshacemos y nos dan 5 talaguitos, ¿vale? 5 talaguitos por aquí. Venga. 3 y medio, por aquí. 3.500 cucas. Eso es. Estas, acordaros que iban engarzadas en el lince, que la cagué y lo vendí porque me hizo un lío y pensé que se acoplaban. Mira, mapa del tesoro, por supuesto. El maletín, por supuesto. Sí, señor. Hombre, ahora queda todo mucho mejor, ¿eh? Vale. Vamos a ver, esto hay que ponerlo. Aquí hay que poner un poquito de organización, ¿eh? A ver. Vamos a ver cómo colocamos esto. Por cierto, he estado probando, os digo, la versión de Switch y está muy bien, ¿eh? El hecho de que sea portátil, pues siempre ya sabéis que le da un plus, ¿eh? Tengo que traer algún vídeo de algún Resident más de los que han salido en Switch, ¿vale? Bueno, han salido hace tiempo, pero yo no los he pillado hasta recientemente. Y la verdad es que se juegan bastante bien, ¿eh? En modo portátil, ¿eh? A ver si os traigo, por ejemplo, un vídeo del 5 o del 6, por no repetir el 4. Aunque sé que son peores... No, a ver, no, quieto ahí. Sé que son peores juegos, a mí el 4 es el que más me gusta de esta variante, más de acción. Pero para que veáis que se ve muy bien, ¿eh? Me ha sorprendido. Además, yo lo juego en la Switch OLED y se ve espectacular en modo portátil, con la pantalla OLED. Ya digo, traeré algún vídeo mejor en la sección Primer Contacto del Resident 5, del 6, para que veáis cómo se ve. Bueno, vamos a colocar esto por aquí, que lo tenemos todo. Y vamos a dejar esa sección, mira, la mira el francotirador, por ejemplo, la puedo poner aquí, ¿eh? Y ya lo tengo un poquito más apañadito todo. Aquí. Vale. Munición para el francotirador, por supuesto. Ahí no hay nada más. Vale. ¿Qué nos dice el mapa? Anda, mira, que tenemos un tesorito por ahí cerca. Vale. ¡Eh! ¡Un Tristán! ¡Un Tristán! ¡Un Tristán! Que le va a volar la cabeza al Tristán. A ver. Colócate, colócate. Mira qué cara tiene, mira. Son hasta graciosos, ¿eh? Son hasta graciosos los condenados. Munición para el francotirador. 12, ¿no? Vale. No hay nada por aquí. El tesoro tiene que estar ahí metido, vale. Continuemos. Bueno, cuidadito con Papá Rambo, que parece ser que está un poquito encabronado. Pero para Papá Rambo, yo lo que tengo aquí es una ballesta con explosivos de estos que están súper chulos. Toma, campeón de la vida. ¿Cuántos aguantará? ¿5? ¿Llegará? Sí, 5 me va a aguantar, condenado. 5 ha aguantado, justo. Eres un auténtico crack. Sí, la equipamos. Venga, vamos a coger el spray. Me ha puesto ahí lo del lanzagarfios. Ahora le echamos un vistazo. Vale, bien de cargar las armas siempre. Tengo mucha munición. Me puedo permitir, ¿no? Romper los barriles ya con las armas. Vale, a ver, ¿dónde estaba lo del lanzagarfios? Aquí. ¡Ey! Un Tristán me ha lanzado algo. ¡Un hacha! O sea, cabrón. Bueno, lo de aquí le vamos a batir. A ver, ¿dónde está el tesorito que estoy buscando? Tesorito, tesorito. Arpones. No será esto, ¿no? No, el tesorito está aquí. ¡Ey, va!
especialista. El tesorito está aquí, en este cubo. Ojo azul. Vale. ¿Tú me ha dejado algo? Sí, me ha dejado... Mira, por lo menos el chaval ha contribuido a la causa, ¿eh? Me ha dejado algo de munición de la TEM. Lo que no sé yo, a ver, es si por aquí habrá algún sitio más donde engancharme con el garfio. ¡Ey! ¡A por él! Sin tonterías con los hachas, ¿eh? A ver. Hay un especialista y le voy a hacer salir con el francotirador. En el hombro. Vale. Cuidado, dinamita. Cabronazo, hay un montón. Aquí hay que ir muy despacio, ¿eh? Hay que avanzar muy despacio porque hay un montón de tíos de guardia, apostar por todos lados. Está ahí, justo donde está la escalera. Pero ahora mismo está escondido, no se le ve. A ver si me puedo poner por aquí, que tengo más ángulo. ¿Y llégala? No, vale, ahí no me llegada. Genial, ya te tengo. Fuera. Vale. Ese fuera. Recargamos y nos pasamos a la TEM, ¿no? ¿Tengo munición? Sí, de sobra. Cogedlo, sí señor, cogedlo. Munición, esa munición dinamita. Cabrón, iba a rematarle, pero no me ha dejado. Bueno, yo creo que... ¡Ah! La dinamita no la da, el que estaba en el suelo. Mal hecho, entonces. Así es que esto yo creo que con la pistola mismamente lo puedo abatir. De la vida, no tengo más munición, ¿no? Bueno, pues la tengo mucho. Tengo de escopeta, también tengo mucho. A ver, despacito, que no quiero tonterías, ¿eh? Ya estamos otra vez con la dinamita de los cojones. Pesados son, ¿eh? Con la dinamita. Joder, ¿y este Tristán? Aquí. Venga, que me aumente un poquito. Vamos a tirar un poquito con las escopetas, que tengo mucha munición. Vamos, Tristán. Vale, mierda, enoja. A ver, ¿quién es el gracioso de la dinamita? ¿Dónde está? Que no le veo. Vale. O sea, que sois vosotros, ¿no? Vamos a ver. Ya no hay dinamita que valga. Abajo. Aquí me la van a liar, seguro. Seguro que me la lían, seguro. Cogemos munición de la TEN, dinerito. Anda, mira qué cabrones, haciéndome de estrategias aquí, bloqueándome la salida para que no salga. Y ahora aquí me han encerrado con un montón de golpes, ¿no? Pues nada, escopetita. Escopetita para los chavales. ¿Cómo veis vosotros? Plaguita. Fuera, plaguita. A ver. ¡Que te has acercado mucho, campeón! ¡Te has acercado mucho! A ver si los puedo pillar a los dos con un escopetazo. A ver, acercaos un poquito. No, no llega tanto. ¿La quita? Bueno, pues hay que ir a tirar granadas de luz, porque es que tengo un huevo. Cogerlo, sí, ya lo sabemos, cogerlo. Ese porrazo me ha dolido, campeón. Ese porrazo me ha dolido mucho, me ha dolido. Cabronazo. Eso es. Quietecitos hay todos, ¿eh? Una para ti. Y para vosotros también hay. Venga, nos pasamos a la TEN. A darle un poco de marcha a esto. Eso es. A ver. Estate quieto con la porrita eléctrica, ¿eh? Estate quietecito con la porrita eléctrica. Toma, los huevos. Sin miramiento, sí, señor. Cuidado. Estos necesitan escopeta. Vosotros un tiro, ¿eh?
Mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a despejar esto, pero bien despejado. ¡Hala! ¡A volar! Mira, he cazado a uno que caía al aire, ¿eh? En el aire le he cazado. Vale, venga, vamos a recargar. Aprovechando que estamos despejados. Ahí, nos movemos. No, ¿no me cogiste? No, no. No me has llegado a coger, campeón. A ver, el calvo del escudo, tranquilito, ¿eh? Roto, roto, lo que tú quieras, pero tranquilito. Estamos con estos sinvergüenzas, que es lo que son. Vamos a cambiar un poquito la tele. Fuera. Fuera. Carguemos. Bien. Sigue cayendo gente. Ahora. De ahí no te levantas. Alborota. Plaga. Vámonos para atrás. Cambiamos a la escopeta. Hay que quitarle esa plaga de ahí. Hay que quitarte esa plaga, chavalote. A ver. Que es muy puñetera. Al final saco el francotirador, macho. Está lo menos, ¿eh? No quiero gastar una granada de luz en una plaga solo. Fuera. ¡Ey! Me cago en pisto. Pero bueno. Ahí. Bueno. Ballestero, mira el cabrón, me está disparando otra vez de las llamas. Sin vergüenza. Y hay más disparándome otra vez de las llamas, ¿eh? Vale, por aquí no puedo tirar, tengo que avanzar. Espérate, no voy a avanzar hasta que no despeje la plaga. Mira, se ha quedado parado el de la plaga. Pues le vamos a quitar la plaga. A ver. Ahí está. ¿Quién es el cabronazo que me está disparando? A ver, que le vea. Ajá. Vale. Sin tonterías. Sin tonterías, ¿eh? Sin tonterías. Venga, cogemos. Cogemos bien. Lo que pasa es que a estas alturas ya el dinero. Vale, no puedo hacer nada porque no puedo. No puedo ir por la parte de atrás. Por ahí tampoco. Solo puedo avanzar. Vamos a recargar. Y vamos a cambiar. Hombre, tengo munición de latente también, ¿eh? Voy a recargar la pistola un momentito. Y voy a recargar la T. Que no se puede recargar en el mismo menú. Tengo que usar el arma y recargarla. En el 5 sí. Yo pensé que aquí también se podía. Llevaba mucho tiempo sin jugar y no me acordaba que no. En el 5, en ese sentido, en el tema del menú y demás, hicieron mejoras, ¿vale? A ver. Antes de tirarme voy a observar cómo está el tema. A ver. Allí parece que hay un cristal. A ver, a ver. El francotirador me lo dice todo, o sea que. En la tienda de campaña. ¡Míralo! ¡Le he visto la pierna! ¡Toma! Eso es. Abajo. Una granada. Por ahí no puedo subir. Aquí no hay nada más. Vale, salta. Bueno, esta zona es muy parecida a como la hace Leon. Por no decir igual, ¿eh? Vamos con la pistola. Abajo. A ver, ¿Tristán nos ha dejado algo? Sí, dinerito. Ahora me interesaría casi que me interesaría mejor que me dejaran más que dinerito munición para las armas. Porque ya el dinero no lo necesito absolutamente para nada. Se va a quedar ahí de bote. O hierbas también. Las hierbas siempre vienen bien. Acción de pistola. Ah, solo lleva 21. Vale. Mira, hierba roja. A ver cómo voy de hierbas. Pues mira. No. Era así. Así, y así, así, y así. La colocamos ahí. No me gusta tener todo mangas por hombros, chavales. Vale. Perfecto. Venga, pues esto ya está todo. Aquí no nos hemos dejado nada. Vamos a mirar. Tengo espacio todavía para bastantes objetos. Y en el mapa no me dejo ningún tesoro. Genial. Venga, para arriba. Tenemos que entrar por aquí, que en la historia con Leon nos salían dos rambos, puede ser. ¿He tocado la palanca, por cierto? A ver. No, no la he tocado. Con lo cual. Tengo que irme por aquí. Tiene que haberla tocado. Tengo que dar una vuelta, no veas ahora, ¿eh? Qué graciosa idea, cómo anda, ¿eh? Parece que va dando como mini saltitos. En la historia con Leon, en esta parte.
Nos salía un Rambo ahí. Justo al otro lado de la puerta esta. Y un montón de tíos. A ver cómo lo hacemos ahora, Porque esto puede ser una encerrona. Y ya sabéis que Ida es muy delicada. Mira, me enciende la escopeta. Sí, esto es más igual. Vale, genial. Ya me ha dado uno. Al golfo. Fuera. Vamos a movernos, porque por aquí estoy más cubierto. Sería bueno cambiar a la escopeta, por si tengo alguna sorpresa al subir la escalera. Que por cierto no la llevo ni recargada, mal hecho. Mira, un cristal, no se ha dado ni cuenta que estoy aquí. Pues vamos a borrarle su preciada cabeza. Fuera. A ver. ¡Ey! ¡Joder! ¡Qué puntería tiene el cabrón! A ver, que te vea, que te vea. Vale. Fuera. ¿Hay alguno más? Vale, ahí. ¿Dispara? Vale. Ellos disparan dos disparos. Fuera. Dejados. Sean cabrones, me han dejado tiritando otra vez. Me voy a echar la hierba. Pero porque me interesa para aumentar el total, no por otra cosa. Recarga y vamos a ir con la escopeta. A ver. Ahí tengo munición, la meteré. Papá Rambo. Vamos a movernos. Vamos a movernos. Claro. Joder, lo que me ha quitado, tío. Me deja ya tiritando, tío. Acojonante, este con el francotirador. Vamos a dejar que... Vamos, ya vacío el cargador. ¿Por qué no le doy ahí? A ver, fallo del juego. Le tenía que haber dado. Un poquito más. Vale. Ahí no lo estoy viendo, ¿no? Se ha quedado como pillado. Si os fijáis, se ha quedado como pillado. El nota. A ver, desde aquí. Sin vergüenza. Toma, en el cogote. Se ha quedado pillado, mira. Desde aquí no me da. Porque no me detecta bien con la cobertura que tengo. Del puñetas, cabrón. Joder, me voy a echar cura de momento. Aunque no sé si es buena idea. Venga, vamos a continuar con la escopeta. Cabronazo. Me ha dejado tiritando, tío. Puñetero Rambo. Necesito una hierba verde, chavales. ¿Y este? ¿Qué me dice? Vale, veo munición para francotiradora. La munición y eso que haya por ahí, ahora la cogemos. Vamos a avanzar un poquito más. No hay más guardias. Parece ser que no. Sí. Munición de ametralladora. A ver qué nos ha dejado Tristan. 4.000 cucas. Venga, ahora hay que ir al otro lado. Tocar el interruptor del otro lado. Ahí va, me he dejado el barril. Bueno, pues damos la vuelta. ¿No hay más guardias aquí? Genial. Vamos a coger las cositas. Si no recuerdo mal, por aquí me suena que había un spray y una hierba. Pues no, hay cartuchos de escopeta. Allí hay munición para el francotirador. Vale, a ver, aquí hay algo. Sí, mira. Igual que antes. No es que vaya tan mal, pero... me la voy a echar más que nada para que me aumente. Poquito, pero bueno. Más llevo... 6 sprays. Joder, 6 sprays. Puedo aguantar, Cogemos esto y ya me subo por la escalera y voy a activar eso. Dejo el barril ese que me he dejado atrás porque tendría mejor munición de pistola, de ametralladora y... ¡Hostia, otro Rambo! ¡Esto sí que no me lo esperaba yo! ¿Tengo cobertura aquí? ¡Hostia, que viene aquí tú! ¡Que le tenemos encima ya! Vamos a darle fuego con esto. Vale, genial, deja ya. A ver, que se está colocando. ¡Quieto! ¡No te coloques! ¡No te coloques! ¿Te piensas que te voy a dejar que me dispares? Pero
Pero qué infeliz eres. ¿Qué te piensas? ¿Que te voy a dejar que me dispares? Encima casi cuerpo a cuerpo. Anda, Tristán. Te haces puñetas. ¿Qué es eso? A ver. Ah, el barril se ha explotado. Cosa más rara, tío. El barril se ha explotado. Estaba entero, ¿eh? Pues... ha debido ser con alguna explosión o algo. A ver. ¿Qué es lo que me he dejado? ¿Cartucho, escopeta? Sí, ¿no? Parece un cartucho de escopeta, ¿eh? Sí, es munición de escopeta. Y tengo bastante, o sea que tengo 9 de sobra. No la necesito. Voy a coger la hierba, que esto sí que lo necesito. Y venga, darle caña. Vámonos. Vámonos, chavales. Que ya no pintamos nada. Cuidado, Tristanes. Vale. Quizá... sí. Por la pena. Es que mejor el francotirador, si es que es tontería. Finalmente te pones a apuntar y tal, y esto es más fácil. Le das un disparito, se queda suavecito. Se queda suavecito. ¿Hay alguno más? ¿No? Aquí fue donde derribaron al helicóptero. Mira, hay un Tristán de espaldas que no me ha visto. Hostia, con un lanzacohetes, se la cabrón, toma. Con un lanzacohetes. A ver, lanzacohetes. Por aquí no hay nada. A ver qué me dice el mapa, si hay tesoro. Sí, hay un tesoro, vale. Vamos con esta. No hay más enemigos, ¿no? Vale, pues bueno. A ver qué me ha dejado. Mira, me ha dejado una plantita, colega. Bien, bien hecho, chaval. La guardé. Un Tristán. Dos Tristanes. Dos Tristanes, chavales. Vamos a matar primero al de que está más atrás. Fuera. Y ahora tú. Mira, mira qué cara de tumbado tiene. Hacer puñetas. ¡A por él! ¿A por él? ¡Anda! La pistola. No, esto lo trae. Fuera. Fuera. Mentí una bala, vaya. A ver. Se nota, la mejora de la pistola. Se nota, se nota. Venga, cogemos. Vale. Ahí el Tristán me ha dejado algo y el tesoro estaba por aquí. A ver. Me suena que estaba por aquí. Espérate, a ver si es que hay que disparar o algo. Estos cabrones los ponen bien, ¿eh? Ajá, ahí está el tesoro. A ver qué es. El ojo rojo. Vale, esto será para enganzarlo, seguro. Antes pillé un azul, me parece, ¿no? Uno verde, sí. Bueno, pues por esta zona ya creo que está hecha, ¿no? No me he dejado nada. Venga, avanzando, chavales. Vale, 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 vale. Estamos cerca del enfrentamiento donde tuvo Leon con Krauser. Por aquí nada. ¿Qué me dice el mapa? ¿Hay tesoros? No. Vale, hasta que lleguemos al buhonero no hay nada. Leon, you okay? Yeah. Sorry, Ada. We have to get that parasite out of your body. Yeah. But before that, I gotta save Ashley. Fine. Let's split up. Vale. Esta zona... sí, también pasamos con Leon. O sea, ahora vamos... antes íbamos por detrás de Leon y ahora vamos por delante. Vale. ¿Estarán aquí nuestros amigos... los Tristanes? Iba a decir los regeneradores, pero ella no tiene la mira térmica. O sea que...
Vale, cristales. Vamos a quitarnos primero este de aquí y luego ya cacheamos todo. A ver. Yo lo que no entiendo es para qué se pone esa especie de pañuelo bandolero ahí. Para no reconocerlo. Aquí está. ¿Cogerlo? ¿Cómo que cogerlo? Bloqueale el paso. Bloqueale el paso. Se ha quedado atascado. Vale, hay uno de porra y otro de escudo. A ver si tengo suerte y atino con un golpe de estos. Y me cargo los dos con un disparo. Perfecto. Anda, pues no. Solo ha dado. Ha dado el del escudo, pues justito como es otro. Me puedo permitir, ¿no? Sí, y de hecho ahora puedo combinarlos, creo. Perfecto, 20. A ver, esto hay que organizarlo un poco, ¿eh? Eso ahí. Eso a. Eso allá también. Hierbas por aquí. Perfecto. Vale. Pues así vamos, chavales. Cambiemos a. Que no sé el buonero que me va a poder vender. Yo creo que nada. Sí. No, tengo todo. Nada, no vamos a hacer negocio, lo siento. A ver. Máquina para guardar, ahora sí eso guardamos. Nada, por aquí. A ver. Anda, un huevo de gallina. ¿Cómo voy de vida? Ah, voy lleno. Vale. Momento, no. Aquí hay algo, a ver. Planta amarilla. Vale. Ahora que lo pienso, no sé para qué combinar las dos verdes. Aunque estoy cerca del final ya. Mira, ahí hay algo, a ver. Vale. Aquí no había tesoro, ¿verdad? Ah, pues sí hay un tesoro. Sí, 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 sí. En la celda siguiente está. A ver, vamos por partes. Nada, vale. Quita pela, ya es que me da igual que se me vaya. Aquí no hay enemigos, ¿no? Mira, el regenerador, este es el que se levanta luego con Leon. A ver qué dice, si le voy a comprobar. Tiene un aspecto repugnante, sobre todo la boca, mejor mira para otro lado. Aquí dice que hay un tesoro. Aquí está. El ojo verde. Bueno, ahí lo dejo. Vale, esto es la hierba roja. Vale, muy bien. He hecho una tontería mezclando hierbas, pero bueno. Una verde saldrá un poco más adelante. Escalemos. Ole. Y vamos. Vale, cuidado con esta zona que los tristanes están muy locos, ¿eh? Aquí los tristanes están muy locos. Jumped the gun when I reported you dead to Wesker. Think of all the paperwork I would have to fill out if you were to show up alive. Genial, me la como yo. Y a él nada. Muy bien, campeón. Muy bien, me la has jugado, pero muy bien. Comete eso. Me tengo que comer esto también. Muy bien, nada. Aquí funciona la tonta. Hecho Krauser, que es muy rápido, tío. A ver, vete a hacer puñetas. Come on. ¿Le hará algo la granada de luz a Krauser? Que no lo he probado. Quieto, vamos a equipárnosla y a pulsar los botones rápidamente. ¿Le hace algo? No, el tío no le hace nada. Una mala bestia. Vamos a cambiar a la T. Es que yo creo que es el mejor arma aquí. Vale. Es
que tenerle ganas encima. Vale. Vaya hostia, me ha dado, tío. Menudo cabrón, me van a volar todos los sprays con este cabronazo. Cámbiate a la escopeta. Toma, cabrón. Joder, tío. Me he hecho esta mezclada. Mezclada, sí. Ahora, cabrón, vete a hacer puñetas. Vale, ya tenemos tiempo, ¿eh? A ver. Super. ¿Dónde vas tú? ¿Desde tan lejos me quieres dar? Quieto. Quieto, que a lo mejor ahí te la puedo liar. Pues yo juraría que ese disparo le debería haber dado y por alguna extraña razón no lo ha hecho. Vale, genial. Me como yo la explosión, pero te la comes tú también. ¡Ah, qué cabrón! Es muy rápido, tío. Es muy rápido. Aquí usar la ballesta es un suicidio porque te pone las pilas, nuestro amigo. Hay que usarla a tiempo. ¡Cabrón! That's a large thing you have there. But I don't like it when men play rough. Vale, la putada es que no he cogido... ¿Qué es esto? Anda, candy mariposa. Para mezclarlo. Es que me da igual ya mezclarlo. La putada es que no he cogido las cosas que había. Vamos a recargar armas. Escopeta, por ejemplo. Pues es que cuerpo a cuerpo el Krauser es un cabrón. Bueno, tengo todavía 18 disparos de ballesta, o sea que... Vale, esas voces que se oían de a por él y tal. Mira, el buhonero. Estamos cerca del final, chicos, ¿eh? ¿Me permite un guardado? Pues lo voy a hacer uso sabio del guardado. Vale, recarga, bien. Y. No sé. Voy a hablar con él, pero si es que no tiene nada para venderme. Nada, si es que está todo. Si me dejara comprar algún spray, pero todavía, pero nada. Vale, vamos a hacer guardado porque estamos cerca al final, chicos. En el 18. Y así vemos el tiempo que llevamos. 3 horas 48. Sí, dije. Creo que eran. Dije al principio que eran 4 o 5 horitas, como mucho. You'll soon harbor an awesome power. Yet it seems you would rather choose death. I'm taking Ashley back, whether you like it or not. Ah, the audacity of youth. Let's go!
Bueno, menudo cabronazo este tío. Menudo cabronazo. Vamos a ver si con el francotirador. Quieto, quieto, chaval. Eso es. Eso sí la ha hecho pupa. Bien. Eso parece que la ha hecho pupa. No te quedes atascada ahí, no me la líes, ¿eh? No me la líes. No me la líes. No me la líes. Vamos a vernos por aquí. Aquí tenemos un spray. Esto parece que la... Esto parece que le hace efecto, pero hay que mantener mucho la distancia con él, porque es un mamonazo. Es que es muy lenta recargando, oiga. Vale. Algo tierno le tenemos ya. Mira, hay una hierba. Voy a cogerla, por supuesto. Vale. Vale. Siempre me hace el combo ese de dos, ¿vale? Joder, pero el guantazo no me lo quita nadie, ¿eh? Vamos a ver la distancia por aquí. Mira, mira, hierba roja. Hay que combinar. Pero no. Ahora me voy a echar esta solamente. Rápido, que no me pueden cerrar. Bien. Vamos. Manteniendo la distancia, que esto es un golfo discotequero. Esto es un golfo discotequero. Ahora por aquí, salle. Oye, ¿cuántos impactos necesitas, campeón de la vida? Claro, al final. Que me ha abierto la boquita. ¡Pupa! ¡Pupa! Eso ha dolido, Salder. Ese ha dolido, mamonazo. Sigamos con el mismo método. Esquivándolo como podamos. Joder, le he dado los botones, tío. Cabrón, ese juego. No sé dónde está, tío. Detrás, le tengo detrás. Venga, va a sacar otra vez, va a sacar. Tanto tirador para no fallar. ¡Pupa! ¡Pupa, Sandler! ¡Pupa! ¡Pupa! ¿Qué estáis haciendo? Mamón. Creo que un golpe aguanto, Cuidadito, Ahora ya no. Ahora hay que echarse. Vale, me quedan todavía 10 disparos, No nos alarmemos, No debe quedar mucho. Este es el jefe más difícil de todo el juego. Incluido el juego principal, Un cabronazo que te cagas. Joder. A ver. Sube. No me viene bien que subas. No, cuidado, que me va a hacer el ataque ese. Vale, lo esquivo. Me da tiempo a meterle otro. ¡Te hace el puñeta ya, cabrón! Thank you. This is going to be hard to explain at customs. Ada! Hmm.
Better try a new trick, because that one's getting old. You okay? I've been better. What's so funny? Oh, I think you know. The American prevailing is a cliché that only happens in your Hollywood movies. Oh, Mr. Kennedy, you entertain me. To show my appreciation, I will help you awaken from your world of clichés. Ada, stand back. Bueno, chavales, tenemos que llegar allí a darle el lanzamisiles al amigo Leon. Venga, lanzo para allá. Y esto hay que hacerlo muy rápido, ¿eh? Porque hay bombas. Venga, avancemos. Fuera. Aquí es mejor casi pasar de toda esta gentuza. Con solo quitarnos los ojos del medio es suficiente. Fuera, sin vergüenza. Burrotu. No sé qué ha dicho, burrotu. Anda, mira, Tristán. Si no te importa, paso, ¿eh? Usa la zagacio, bien. Cuidado con los ballesteros. Esta la puedo usar. Y aquí voy a hacer una recarga. Eso. Venga, 1.20. Fuera. Me vale así. Pasando todos vosotros, que soy golfos todos. Y te mato. Eso es. Rápido, que el tiempo esta vez no va tan sobrado, ¿eh? Rutu. Venga, aquí están. Hola, chaval. ¿Te pensarás que te voy a dejar que me apuntes con el lanzacohetes? ¿Te ha flipado este? Otro, que me quiera apuntar con el lanzacohetes. No tengo otra cosa que hacer, macho. Salta. Mira lo que tengo aquí. Utiliza esto, Leon. Sorry, Leon. Hand it over. Ada, you do know what this is. Don't worry. I'll take good care of it. Ada! Here, catch. Better get a move on. See you around. Bueno, chicos, pues esto fue Separated Ways, ya sabéis, Caminos Separados. Bueno, una expansión que salió, como he dicho antes, en la versión de PS2,
en GameCube, cuando salió Resident Evil 4, no estaba, fue algo exclusivo de esa versión. Y la verdad que está bien, te permite jugar un poquito más la campaña, de otro punto de vista. Hay alguna zona, pocas, un par de ellas nueva, pero bueno, te permite, pues eso, jugar un poquito más y te quedaste con más ganas de la campaña principal de Resident Evil 4, que ya de por sí es larga. Y bueno, qué decir de la serie, me ha encantado, chicos. Resident Evil 4, genial, este camino separado está muy bien. Luego hay otro modo adicional que se llama Sin Meneida, pero ni me voy a molestar porque es una especie como de... Durante un tiempo tienes que conseguir creo que había conseguido unas muestras o algo así. No me dice nada tampoco, entonces con esto cerramos la serie ya. Ahora lo que va a pasar en el canal es que voy a estar unos días sin subir nada, preparando cositas, y volveré a completar Far Cry 6, que lo tenemos pendiente, y alguna cosita nueva tengo que traer. También quiero traer algunos vídeos para la sección Primer Contacto, partidas sueltas, y como os he dicho, me gustaría traer también un par de vídeos de la versión, por lo menos, de Resident Evil 5 o a lo mejor Resident Evil 6, para que veáis lo bien que se ven en la versión de Switch, que me ha sorprendido. Y nada más, gracias a, como siempre digo, a todos los que habéis acompañado durante la serie, agradeceros los minutitos que habéis echado conmigo ahí y mandaros un saludo, ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal, cuidaros mucho, chavales, cuidaros.